Gracias, Gladys. Estaremos pendientes entonces. La congresista Ninet Montenegro ha presentado una iniciativa para penalizar el robo de celulares con una reforma al Código Penal para que se sancione con multas y cárcel a quienes participen en este ilícito. Y se habla del tema especialmente cuando el Congreso no le ha dado seguimiento a una iniciativa de ley presentada por la sociedad civil hace exactamente un año. La iniciativa de ley que propone Ninet Montenegro se basa en 5 artículos. Estos van con sanciones de 250.000 y prisión entre 4 y 8 años, con el fin de evitar el robo de celulares y todos los ilícitos que a diario se cometen. Es una propuesta que evita el conflicto que ha generado la ley contra el robo de celulares, porque el tema de los operadores es que la lista blanca es para ellos onerosa y difícil de poderla tener, porque son más de 20 millones de celulares que están cambiando sistemáticamente, sobre todo los frijolitos. Pero en el entretanto está esa discusión de que no pueden hacer la lista blanca porque requiere dinero. El problema es que los delitos se están dando y no hay tipificación de ellos. Si ya hay, ya le damos dientes, ¿verdad? Muelas a las autoridades para poder morder con más certeza. E incentivamos a la sociedad a no adquirir esta clase de teléfonos, ¿verdad? Vamos evitando estos problemas. Pero el punto en la que las personas de las telefónicas no están de acuerdo es en el registro de usuarios, que es un tema fundamental para que esta ley sea efectiva. Si no tiene esto, es como dicen, quitarle los dientes a la ley, entonces no va a servir de mucho. La próxima semana tenemos la última reunión con ellos para discutir exclusivamente este punto y de ahí veremos, porque igual nosotros sí creemos que debe haber una ley en donde hay un registro de usuarios, y si esta iniciativa no es planteada, esta nueva iniciativa no es planteada al Congreso, nosotros seguiremos apoyando la ley 4306, la iniciativa del diputado Contreras, porque esa pues sí contempla el registro de usuarios y para nosotros es fundamental que lleve esto. De diciembre a enero del 2012, la Superintendencia de Bancos reporta 101.664 terminales robadas. Esto significa 279 celulares que se roban diariamente. Por una Guatemala en paz, Celi Contreras y Miguel Ascot.